Bueno, y aquí está el amigo Ronder Figueroa con lo que está en boca de todos. Tomen asiento porque esto va a traer cola, ¿eh? Lo vamos a tratar hoy, pero desde luego que vamos a estar hablando más días de esto. ¿Qué esto es? Acaba de suceder literalmente en la mañana, a finales de la mañana, cuando pues estamos todos viendo un en vivo de Chiquis Rivera que empieza a decir una cantidad de trapos sucios de la familia y nos quedamos todos fríos porque ayer ellos estaban en boca de todos porque salió un comunicado de prensa en el que ya se esperaba y se sabía que Jackie Rivera pues tomaba las riendas de todas las empresas que había dejado su mamá. Ella, en representación de sus cuatro hermanos en este comunicado de prensa, pues dijeron que sí, que tomaban las riendas del fideicomiso. Y aparte de eso, pues ella agradeció a su tía Rosy por haberlo manejado de una forma íntegra por estos últimos 9 años y dejó bien por sentado que luego de esta auditoría tan esperada que había, de esta contabilidad que tanto se había hablado, dijo lo siguiente, y lo voy a citar verbalmente para que ustedes escuchen. No hubo evidencia de ningún delito, apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios por parte de Rosy actuando como fideicomisaria. Entonces, todavía ha quedado muy bien. Y de hecho, en el mismo comunicado, o sea, Rosy también aclara y escribió lo siguiente. Ella puso, doy gracias a Dios y a mi hermana por confiarme su legado y ha sido un privilegio y un honor. Por ir por partes entonces, nos queda todo el mundo claro que ayer lo que decían es, están las cuentas muy claras, no hay ningún problema entre nosotros. ¿Y ahora qué? Era todo color de rosas. Ok. ¿Qué es lo que sucede? A las 11:11 de la mañana, hora de Los Ángeles, Chiquis Rivera toma su Instagram y sale en un en vivo a defender a sus hermanos, porque luego de que en este comunicado dijeran que Rosy no se había robado ningún dinero, como tanto se había especulado, la gente empezó a exigir que ellos como hermanos tenían que ofrecer una disculpa pública a su tía después de haberla acusada como si hubiera sido ella, pues, ladrona o que hubiera mal manejado este fideicomiso. Y en esas declaraciones que vamos a escuchar ahora mismo en parte, Chiquis, ¿qué es lo que avanza? ¿Qué es lo que dice? ¿Está contenta con lo que estaban contando? Avanza que su tía fue deshonesta y que sus tíos les están exigiendo más dinero ahora que no son parte de este fideicomiso. Pero mejor que sean ustedes los que escuchen de la propia boca de Chiquis cómo defiende a sus hermanos como gata boca arriba. Por mucho tiempo he querido hablar y decir ciertas cosas porque me da coraje, me da sentimiento, pero me he aguantado porque yo sí siento que los trapos sucios deben de estar, ¿cómo se dice?, lavados en casa, ¿no? Especialmente cuando se trata de familia. Desde del artista soy una mujer, soy una hermana, soy una hija. Y me duele ciertos comentarios que quizás algunos de ustedes han hecho de todo este circo, porque sí es un circo. Tristemente se ha vuelto en un circo lo de mi familia. Me da vergüenza. Por eso yo no he querido hablar, no he querido hacer esto más grande, pero porque me da vergüenza, me da pena ajena todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hecho. Rosy, siendo la albacea, ella tenía una responsabilidad de dar una contabilidad anualmente. Eso es legal, nunca se nos dio. Y eso es una cosa que ahora Juan quiere decir que le debemos una disculpa a Rosy. Y yo les quiero decir, ustedes saben que yo soy muy honesta, yo siento que no. Y ahorita les voy a decir por qué. Básicamente, lo que se quería hacer con esta contabilidad es saber cuánto dejó mi mamá, ¿cuánto se le pagaba a Rosy? ¿Cuánto se le pagaba a Juan? ¿Cuánto se le pagaba al esposo de Rosy? No sabíamos nada. Johnny nomás tenía preguntas. Era todo. Johnny nunca dijo que Rosy era una ratera. Nunca habíamos dicho nosotros que ella era una ratera. Rosy dijo, ok, me voy. Pero yo quiero $175,000 para irme. $165,000 para irse. Pero como les vuelvo a repetir, me duele por mis hermanos que ahora dicen, ay, pues Johnny, que esto y que es un malagradecido, es un y esto y que el otro, no sé qué tanto. Y me duele porque no saben la verdad de las cosas. Mi abuelita me dijo a mí personalmente que nomás queríamos el dinero y el poder de Jenny Rivera, que en su opinión veíamos el legado de mi mamá.
Esto acaba de suceder a las 11 y 11 hora de Los Ángeles, 3:11 hora del East Coast. Dura 20 minutos aproximadamente. Y lo que sucede es que aquí lo que ella explica que la gente desconocía es que el contador de ellos, que es un señor que ella inclusive lo menciona, se llama Luis Barajas, durante, mientras Rossi tuvo el control de las empresas, hubo un robo en Jenny Fashions. Un robo de aproximadamente $80,000 de una persona extremadamente cercana a Rossi. Entonces Chiquis dice que cuando se hace la auditoría y todo esto, que el contador y Rossi deciden presentar ese robo como un préstamo, porque la persona que había robado el dinero aparentemente devuelve la cantidad de dinero y lo presentan como un préstamo, pero nunca aclararon que había sido un robo. Por eso es que ella dice que sí, que Rossi no es ratera, pero que no fue deshonesta, porque esta persona muy cercana a Rossi llega Chiquis a decir, inclusive pues le costó problemas matrimoniales. Y dijo, para buen entendedor, pocas palabras de quién es la persona culpable de este hecho. ¿Qué es lo que sucede? Ella acaba de decir también que ella considera que a Rossi no se tiene que pagar los $165,000 y que más bien se le va a pagar $84,000 y que Juan, su tío, también acaba de mandar un email el día de hoy pidiendo dinero, mucho más dinero, aproximadamente $300,000, entre $200,000 y $300,000, por 29 canciones y trabajos realizados en Jenny Vivis, que Chiquis considera que era un trabajo que ya se le había pagado con el fideicomiso y que la que estaba a cargo de esos pagos era precisamente Rossi, que si él tiene un problema de haberse sentido mal remunerado por este trabajo, tendría que ser Rossi quien lo aclarara con él. Ahora, es increíble lo que está pasando. Decía yo en casa que tomaran asiento y sigan mañana también con nosotros porque esto va para largo. Ella menciona cifras exactas de ciertas cantidades de dinero y personas también, ¿eh? Las identifica con nombre y apellido, lo deja todo bien claro. Es impresionante, así que yo los invito a que lo vean completo los 20 minutos porque no tiene pérdida. Y mañana reacciona seguramente aquí porque tiene, claro, el resto que está señalado tiene que decir algo también. Desde luego que sí. Pues,